Cristina Aguilera. Oye, mamita. Era para que ustedes la escucharan difícilmente. En este momento se le da entrega de un reconocimiento por parte del alcalde municipal, don Ingmar Barrera. Alcalde, yo. El reconocimiento dice de la siguiente manera: el señor Ingmar Daniel Barrera Chávez, alcalde municipal de la ciudad de San Alejo, departamento de La Unión, se honran en otorgar el presente reconocimiento a profesora Rosa Virginia Pacheco, hija meritísima de la ciudad de San Alejo, por su destacada trayectoria profesional, entrega, calidad humana que le caracterizan y su valioso e imprecedero aporte a la educación de nuestras pasadas, presentes y futuras generaciones de nuestra querida ciudad de San Alejo. Honor a quien honor merece, dado en la ciudad de San Alejo, departamento de La Unión, a los 4 días del mes de enero del 2014. ¡Fuerte el aplauso! En este momento el alcalde municipal entrega este reconocimiento a la hija meritísima de San Alejo, profesora Rosa Virginia Pacheco. Merecido reconocimiento para esta docente de San Alejo, que ha dado tanta educación, que ha aportado tanto a la educación de ese lugar. Vamos a dejar a la profesora Rosa Virginia. Buenas noches. Seguimos al público. Buenas noches. Respetable señor alcalde municipal y miembro del Consejo Municipal, apreciable comunidad e invitados, me siento profundamente emocionada al recibir este título de hija meritísima de la ciudad de San Alejo. Este reconocimiento lo recibo con mucha alegría y agradecimiento, ya que me da la oportunidad de estar frente a frente con mi querida gente de San Alejo, que tanto estimo y aprecio. Me siento satisfecha y orgullosa
de haber fundado la Escuela Urbana Mixta del Barrio de la Cruz de esta población, el año 1960, y también de haber realizado muchas obras comunitarias en el Barrio de la Cruz. Estas actividades que emprendí en el Barrio de la Cruz fue con la decidida cooperación de los vecinos de ese barrio, que incondicionalmente prestaron su colaboración para llevar a cabo diferentes proyectos, como arreglo de calles del Barrio de la Cruz, que en aquella época eran intransitables hasta carretas. También llevé una campaña de letrinización, donando a cada vecino todo el material para la construcción de letrinas. Los 20 años de mi vida profesional que dediqué en mi querida escuela del Barrio de la Cruz, los añoro y recuerdo con mucho amor, y me satisface de haber cumplido un pensamiento que dice: cada escuela que se abre es una cárcel que se cierra. Espero que todos los presentes luchen porque se abran más escuelas, para así no dar lugar a que se abran cárceles, sino que se cierren. El amor inmenso. El amor inmenso que le tengo a mi querido pueblo de San Alejo me motivó y me impulsó a velar por los intereses del niño, de la escuela y de toda la comunidad. Este homenaje lo dedico a Dios Todopoderoso, a mis queridos hijos, Herbert Agustín y mi querida hija Reinita, conocida aquí en mi pueblo como Reinita. También dedico este acto a mis queridos nietos y a sus esposas, a mi querido yerno Mario Raúl Conde, a mi bisnieta Ana Gabriela y a mi bisnieta María del Carmen, Mía del Carmen y a Ana Gabriela. Gracias a Dios doy por la presencia de ellos que me acompaña en este instante. Agradezco al señor alcalde y a los que han cooperado con él por el recuerdo que tienen de mi persona. Estoy muy, muy agradecida, y muy agradecida también de la gente de mi pueblo, que siempre me han demostrado mucho cariño y estimación. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos y a todas. Buenas noches. Fuerte el aplauso para nuestra hija meritísima de San Alejo, profesora Rosa Virginia Pacheco. La tendremos nuevamente en el escenario más tarde, profesora, para coronarla como reina también de la tercera edad. Así es que fuerte el aplauso, San Alejo, para nuestra profesora Rosa Virginia Pacheco. No solo un legado educativo, sino gran calidad, solidaridad con la gente de San Alejo. Merecido reconocimiento. Personas así nosotros deberíamos de imitar. Dice: cada escuela que se abre es una cárcel que se cierra. Qué bonita frase y qué gran realidad. Bueno, gracias a la gente que nos sintoniza a través de Canal 20. En la televisión también está la gente muy pendiente de este evento. ¿Quieren ver a las candidatas? ¿Y las barras? ¿Dónde están las barras? Ya se sienten las barras, el ambiente ya se hizo. So presenting at the Grammys, con el molito de Jennifer. Maybe now you understand. Mr. Worldwide, Red Wood, and the beautiful Jennifer Lopez. We don't believe in defeat. That's why we're back for 3 feet. Hi, Kenny, mira que está loco. Yo me lo como como papelito coco. Ay, estúpido, on a big CEO. Hey, mami, es mami, para el boat. Yo tengo la carne y el mojo. I'm saying, dale, she's screaming, yoro. She's the red by the hood, and guess who's the lobo? Me la go. Whose name is troubling on? Whose name's on the check in the head and the hole? Whose name?
rich, but guess what? Here I am, Jenny from the block. Let's rock. Más o menos, no puedes más menos.
rodilla al piso, ay, paso lindo. Pues ahí hemos presentado parte del currículum que respalda a este jurado calificador tan importante que tenemos esta noche. Y el licenciado Edwin, pues está más que acompañado, mejor acompañado, ¿verdad? Y yo sé que será también ese lugar, ¿verdad? No sé si estará su lugar. Sé que será ese lugar, ¿verdad? Venga a presentar, maestro. Bueno, bueno, ¿qué tal? Continuamos mientras nuestras señoritas se preparan para el siguiente punto, que es importante y además es parte de la evaluación. Vamos a entretenernos con el talento del oriente del país. Así es, presentamos, y el escenario es todo suyo, para el grupo de danza Next Level. ¡Fuerte el aplauso, San Alejo! ¡Aplausos!
nada, ¿qué les pasa? Y ya tenemos en el escenario a la reina de la tercera. Bueno, en unos segundos va a ser reina. Bueno, tenemos al alcalde municipal, Daniel Magdalena Herrera Chávez, y también a la reina de la tercera edad, a quien vamos a coronar esta noche también, la profesora Rosa Virginia Pacheco, que ha sido el día de hoy homenajeada con mucho cariño por parte del Consejo Municipal y el señor alcalde municipal, don Ilmar Daniel Barrera Chávez. Tenemos lista también. Merecido reconocimiento y por ende también, ¿verdad? Qué reina de lujo lo que tendrán quienes son las de la tercera edad. Vamos, la corona se la impone el alcalde, pero antes también se le impondrá la banda. La banda. Así es, vamos a imponerle primero la banda, posteriormente la corona. Reina de la tercera edad. Y le impone profesora la banda. Rosa Virginia Pacheco, en este momento se le impone la banda. Por parte de su nieto. Su nieto, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Vamos en este momento lo más emocionante. La coronación, música. En este momento aquí. El señor alcalde Ilmar Daniel Barrera Chávez impone la corona como reina de la tercera edad. Fuerte el aplauso, se le eco. Para Rosa Virginia Pacheco. Rosa Virginia Pacheco, reina de la tercera edad. Contenta, profesora. Sí, un momento. En realidad estoy muy agradecida con el señor alcalde y también con los que colaboran con él y también a la gente de mi pueblo que me han demostrado su aprecio, su cariño, su estimación. En realidad soy persona de la tercera edad porque ya tengo 85 años de edad y me siento satisfecha hasta hoy de haber vivido y estar viviendo tantos años, que Dios me da energía para seguir adelante y siempre con el deseo de hacer algunas obras, si Dios lo permite, seguir haciendo obras humanitarias aquí en, sobre todo en mi sector, que es el barrio de la Cruz, donde nací y donde crecí. Esa gente también me han dado la mano, lucharon hombro a hombro conmigo cuando trabajé en el magisterio allí en el barrio de la Cruz. Y estoy muy agradecida por el apoyo. Muchas gracias por la atención que me han brindado. Fuerte el aplauso para nuestra reina de la tercera edad y además esta noche nombrada hija meritísima de San Lejo, profesora Rosa Virginia Pacheco, también el cetro para nuestra reina de la tercera edad, Susi. Fuerte el aplauso para la profesora Rosa Virginia Pacheco. Merecido reconocimiento como hija meritísima de San Alejo y también como reina de la tercera edad. Bueno, fuerte el aplauso, San Alejo, nuevamente para nuestra reina que ya se retira. Valores primordiales para un mundo sin violencia. Muy buenas noches, público que nos honra esta noche, jurado calificador, señor alcalde Ilmar Daniel Barrera Chávez y su consejo. Medios de comunicación, les saluda María Teresa Flores Marquina y represento con mucho orgullo a mi querido barrio El Guadalupe. Gracias.
la generosidad, el respeto y la paz. Muy buenas noches, señor alcalde Inmar Barrera, jurado calificador y medios de comunicación. Público presente. Les saluda Sandy Santos y representa con mucho orgullo a mi querido y apreciable Cantón Los Yotes. Gracias. Alcalde Municipal de San Alejo, Inmar Daniel Barrera Chávez, invitados especiales, señores presentadores, público de San Alejo, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Les saluda Leslie Sebastizado y soy la orgullosa representante de uno de los barrios más humildes y trabajadores, así como lo es mi querido barrio El Calvario. Desearles felices fiestas enerinas. Gracias. Cada experiencia que vives tiene por objetivo fortalecerte y no cometer los mismos errores del ayer. El ayer te da en el pasado, vive tu presente y lucha por un mejor futuro. Muy buenas noches, jurado calificador que nos honra en la mesa de honor, alcalde municipal de San Alejo, invitados especiales, medios de comunicación y público presente que nos acompaña a este maravilloso evento. Les saluda Elizabeth Amaya y represento a uno de los barrios más trabajadores, humildes y alegres de mi linda ciudad. Estoy hablando de mi querido barrio El Centro. Muchas gracias. El que reconoce su propia ignorancia y trata de hacer algo por disimularla está más arriba de aquel que solo presume su sabiduría. Jurado calificador, alcalde municipal, invitados de la mesa de honor, ex reinas, reinas salientes, medios de comunicación y público en general. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Norma Elizabeth Herrera y represento con mucho orgullo a mi querido barrio El Gaspar. I wanna scream and shout and let it out.
todos, muy buenas noches. Les saluda Katie Melissa Paz y represento con mucho orgullo y cariño al cantón El Tizatío. ¡Gracias! Pues sus sueños de ayer son tu esperanza hoy, y tu esperanza de hoy puede hacerse realidad mañana. Y recuerda que la vida es bella y que tú estás en ella. Por esa razón, vive feliz. Muy buenas noches, respetables y honorables jurados que conforman la mesa de honor, invitados especiales que nos honran con su presencia en esta hermosa noche. Público en general, les saluda su querida candidata Cindy Reyes, orgullosa representante de uno de los caseríos más bellos y humildes de mi querido San Alejo. Les estoy hablando del caserío San Cayetano. En esta noche quiero dar un homenaje al gran señor Nelson Mandela, a un gran líder a nivel mundial, citando una de sus frases: la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Muy buenas noches, jurado calificador, señor alcalde, personalidades que nos engalanan con su presencia, público en general. Les saluda Elizabeth Viera. Y es un gran honor para mí representar uno de los cantones por cual San Alejo es muy reconocido a nivel nacional e internacional, constantemente por la piedra de moler en el escudo de nuestra ciudad. Les estoy hablando de mi querido cantón Piedra Gorda. Gracias. Responsabilidad es símbolo de grandeza. Muy buenas noches, respetable público y jurado calificador que nos honra en esta linda noche con su presencia. Les saluda Marlin Paz y soy la orgullosa representante de uno de los cantones más trabajadores y emprendedores con los que cuenta el municipio de San Alejo, como lo es mi querido el cantón San José. Gracias. Oh,
Tener un segundo idioma es poseer una segunda alma, el cual nos ayuda a abrir muchas puertas. Alcalde Municipal Inmar Daniel Barrera Chávez, jurado calificador, medios de comunicación social y personas que nos honran con su valiosa presencia. Muy buenas noches, un fuerte abrazo de mi parte. Les saluda Jessica Maltés Fuentes y es un honor para mí estar con ustedes dando inicio a nuestra fiesta Sanerinos dedicadas al Señor de los Milagros, siendo así la orgullosa representante de un grupo de personas quienes son fuente de economía en nuestra ciudad, así como lo es la Cooperativa Ganadera de San Alejo. Enjoy this moment. Whoa. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de calidad de persona. Muy buenas noches. Señor Inmar Barrera, jurado calificador, público en general. Les saluda a su amiga Jenny Beatriz Quintanilla Morales y represento con mucho orgullo al Comité de Cultura y Deporte. Gracias. La educación es el único elemento que nos ayuda a abrir muchas puertas. Sean todos muy buenas tardes, público presente, invitados especiales. En esta noche tengo el honor de presentar con mucho orgullo a Caserío Crucial. Gracias. Representing at the Grammys, call me Molito and Jennifer. Baby, now you understand. This world, man. Real one. And the beautiful Jennifer Lopez. Darling. Cuando las palabras fallan, la música habla. Muy buenas noches, señor alcalde municipal Inmar Daniel Barrera Chávez y su consejo municipal. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Les saluda Ángela Martínez, orgullosa representante de una de las discomóviles más importantes a nivel nacional. ¿Cómo lo es? La super discomóvil Mega Sound Machine. Oh,
por supuesto los gritos de la barra, apoyando a cada una de sus candidatas que esta noche se han autopresentado y que además también más adelante vendrán a modelar sus trajes de fantasía. Así es, son 14 lindas señoritas representantes de barrios y colonias, y que una de ellas esta noche será coronada como reina de las fiestas enerinas. Esto apenas inicia, señores. Belleza, elegancia y simpatía esta noche en San Alejo. She's the reason that women want it. Bet this on a Grammy. Maybe now you understand me. Y por supuesto también hemos tenido durante el inicio, o más bien desde el inicio de la elección de este evento, a reinas invitadas que nos acompañan esta noche y a quienes vamos a mencionar para que se pongan de pie y también le brindemos un caluroso aplauso. Wendy Orellana López. Fuerte el aplauso para Wendy Orellana López, también reina invitada. También otra de las reinas invitadas es Melissa García. Fuerte el aplauso para Melissa. Además nos acompaña Yulisa Bautista. Fuerte el aplauso también para Mayra Guardado. Nuestras reinas invitadas, Xiomara Herrera Torres. Fuerte el aplauso. Otra reina invitada es Claudia Lazo. Además de Marilyn Alvarenga. También Karen Blanco, entre otras. Así es, el saludo para las reinas. Ya vamos a continuar también mencionando a las reinas que nos acompañan. Pero tenemos show, show, show. A divertirnos, señores, vamos a pasarla a lo grande esta noche, porque de eso se trata. Voy a hacer una pregunta. Bueno, antes también me dijeron que saludara al poeta de San Alejo. Así que saludos ahí al poeta de San Alejo. Y yo quiero preguntarles, ¿a quién le gusta Juan Gabriel? Levante la mano. Juan Gabriel. A mí me gusta la música de Juan Gabriel. Pero si a ustedes les gusta Juan Gabriel, no hay problema. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. A continuación, un gran imitador de talla internacional, el que tenemos esta noche en el escenario. Él es Tony Gabriel. Esta noche en San Alejo. Uno, dos, sí. Muy buenas noches, San Alejo de mis amores. ¿Qué les puedo decir? Feliz año, felices fiestas, todo lleno de salud, lo primordial. Amores, gracias, señor alcalde, por invitarme a compartir esta noche esta calle llena de gente guapa. Gracias, amores. Aquí estoy. Thank you.
me provoquen. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. No encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla. Y me trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás. Siempre tú, tú, tú. Siempre en mi mente. Amores, ¿qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla. Y me trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte. Y yo no sé. Hasta allá. Siempre en mi mente. Todas estas reinas que están en este sector.
muchísimas gracias por regalarme la mejor de sus sonrisas, amores. Gracias. Con todo mi amor. Gracias, amor, y gracias por las sonrisas. Calor, amores. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor. Serias que me pueden suceder. Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene. Para que ustedes la escucharan perfectamente.
Christina Aguilera. Oye, mamita. Come on. Ya, la pasamos.